Sábado 9 de mayo del 2020. El viceministro de régimen interior, Javier Issa, nos ha hecho conocer a todos los bolivianos que 97 efectivos policiales están contagiados con el coronavirus. Pero además de eso, el director nacional de epidemiología, el doctor Virgilio Preto, nos ha dicho que posiblemente hasta este lunes estarían infectados 4.000 ciudadanos bolivianos. Y entonces, señor ministro Arturo Murillo, le pregunto, ¿ya entregaron a esta fecha los equipos de bioseguridad a nuestros hermanos médicos, a nuestros hermanos policías? Y no le estoy hablando precisamente de simplemente estos barbijos sencillos que cada vez que los muestran a la ciudadanía los hacen formar de esta manera. Le estoy hablando de los barbijos N45, le estoy hablando de los guantes, de las capuchas, le estoy hablando de las botas. ¿Se han entregado ese equipo? ¿O siguen atrasando y nos vienen diciendo semana tras semana que ya y que ya y que ya y que el cuento del tío sigue ahí? Quiero preguntarle además de eso, ¿es intencionalidad del Ministerio de Gobierno no hacer los test masivos a estos dos grupos principales del sector salud y de la policía, no hacer los test masivos? ¿Hay esa intencionalidad? Y han retirado, le hago recuerdo, señor ministro, recursos económicos del Banco Central de Bolivia y que a la fecha no han informado en qué se han gastado. Pero además de eso, nos ha llegado información de que a los mandos medios de la policía los están amenazando, los están amedrentando con retirarles del lugar de trabajo, es decir, hacerles un cambio de destino. Y le voy a dar un ejemplo. En el municipio de Camiri hicieron una rotación. En ese municipio no había ni un enfermo. Ahora dieron dos hermanos policías positivos al COVID-19 y todo el municipio ha tenido que encapsularse. Por eso le exijo que basta de abusar a los hermanos policías y a los hermanos del sector salud, porque es un abuso el que ustedes no cumplan el decreto supremo 4200 y su extensión, porque ellos también tienen ese derecho de no estar presionados. Ya se ha conocido en estos momentos que hay más enfermos del mando policial y de los clases y policías en bomberos. ¿En qué otros sectores más habrá? Pero definitivamente le exijo el respeto que se merecen como bolivianos y como ciudadanos los hermanos del sector salud y principalmente los hermanos del sector policial. Esperemos que pueda reaccionar y se les pueda entregar las condiciones y el mínimo respeto que ellos se merecen. Muchas gracias.